guess I didn't know. Hoy una noche muy especial, con una gran oportunidad. Sí, acá estoy esperando la pelea, ansioso y con ganas de ganar, con ganas, como siempre, con ganas de llevarme todo lo que boxeo me dé, estoy para eso. Y esta va a ser la número 13 que voy a ganar y en lo posible por nocaut. Trabajamos bien, gracias a Dios, así que bueno, el trabajo de tantos años que estamos con él, vamos a ver si lo podemos plasmar con este título latino. Acá el trabajo son de cuatro personas hoy que estamos en el rincón. La estrella es él, tiene que pelear para él, para la familia y para Dios, no para nosotros. Está bien preparado, el trabajo de Cerezuela, su técnico, el equipo, está. Todo depende, arriba. Los dos tienen dos manos, puede ganar o cierto. Lo importante es que haga un buen espectáculo del martes, que está en categoría, gracias a Dios, porque siempre tuvo conducta, más sí. Mucha gente va a decir, un año parado, tuvo inconveniente, fractura en la mano, un problemita con el hijo, que ya gracias a Dios está todo solucionado. Y tenemos fe, sí, que se puede ganar. La misma fe que tiene el rival, tenemos nosotros. Se viene Jonathan Ennis, el que alguna vez le ganara al actual campeón argentino de la categoría Welter Juniors, a Damián Shapur, quien alguna vez combatirá en Moscú cayendo por puntos en 10 vueltas. Atención Dolores, se viene Jonathan Ennis. Y ahora es el momento de recibir al invicto Maximiliano Verón. Un invicto que todavía tiene que cumplir muchos objetivos. Pero los números lo acompañan. A Maximiliano Verón. Aquí está el púgil del oeste del Gran Buenos Aires. Aquí va a necesitar temple y por supuesto muy buen boxeo para cambiar la historia del primer capítulo. Atención que aparece la izquierda nuevamente Denis. Apareció el latigazo Denis. Y Verón que no está bien. Vamos a ver cómo responde el boxeador de Morón. 9, 10. Y la cuenta llegó hasta 10. Y la cuenta llegó hasta 10. La victoria por nocaut en dos vueltas de Jonathan Ennis. Y Ennis terminó ganando por nocaut en tan solo dos vueltas. ¿Y te quedaste con el cinturón nomás? Bueno, agradecerle a la gente acá de Mar del Ajó, que me atendió muy bien, al club acá. Social, bueno, agradecerle a toda la gente, bueno, me vendieron todo, me dieron todo, así que muy contento con ello, me voy tranquilo a mi casa y me voy campeón latino, así que muy contento también de eso. Contame la pelea y contame el nocaut. Y bueno, fue una pelea que era media dura, venía con un invito, 11 peleas, y bueno, yo creo que estaba dispuesto para pelear con él, he peleado con mejores rivales, y bueno, yo sabía que esta pelea, no sabía que le iba a ganar, sabía que iba a dar... Iba a ser una mejor pelea que siempre doy, ¿viste? Siempre doy batalla en todos lados. Así que yo dije, esta pelea se tiene que dar. Y bueno, se dio y estuvimos trabajando para eso. Hubo un primer golpe, ¿no? Donde tu rival guiñó el ojo como diciendo, bueno, asimilé el golpe. ¿Crees que ese fue el inicio de la caída? No, yo creo que la mano que sintió más fue en el mentón, que lo agarré, me acuerdo, en el medio del ring, que la agarré con la mano zurda, que se cayó en el primer round. Y bueno, ahí ya no se pudo recuperar.